Estoy grabando. Bienvenida familia a un nuevo programa de Mandinga Tatú. En el programa de hoy vamos a vivir una jornada que se repite una vez al mes. Esta jornada se trata de recibir pacientes con diabetes. Vamos a contarle, vamos a mostrarle el porqué de esta actividad que hacemos con Mandinga y con la Fundación. Así que no se vayan de ahí, quédense, que arranca un nuevo programa de Mandinga. Hoy en Mandinga Tatú, jornada de diabetes. Mandinga se viste de celeste, que es el color que identifica a la gente que padece de esta enfermedad. Y mucha de esta gente que vino nos va a contar su experiencia y por qué llegan a Mandinga y por qué se hacen este tatuaje. Creo que somos pioneros en este tipo de actividad, al igual que lo que es la reconstrucción de arterias mamarias y tatuajes sanadores. Nos da mucho orgullo. Así que compartimos con ustedes esta jornada tan especial que vivimos una vez por mes acá en Mandinga Tatú. Mónica, por las redes vi la campaña, bueno, llamé por teléfono, me dieron el turno y vine. Soy diabética desde el 2014, tipo 2, se me despertó después de un shock emocional, tuve un cáncer renal. Bueno, de ahí soy diabética. Mi nombre es Claudio Sánchez, soy vecino de Mandinga hace muchos años, desde que estaban en la otra galería. Ya tengo hecho otros tatuajes por ellos. Soy un seguidor infana de Diego, de todo lo que hace Diego. Me encanta todo lo que hacen. Me emociona porque me trae recuerdos de otros momentos. Y bueno, estoy muy contento por esto que hoy hicieron conmigo. Mi nombre es Yamila. Conocí a Mandinga, en realidad la conozco hace un montón de años. Tengo 50 y 27 años, viví acá en Lugano 1 y 2. Ya la conocía. Pero la movida esta la conocí a través de Instagram. Un cambio de vida, costumbres, alimentación, ejercicio, tomar mucho líquido, que por ahí no lo tomábamos. Tenés que tomar tus 2 litros de agua por día, la alimentación sana, ejercicio y la vida normal, porque uno lleva una vida normal. Soy diabético tipo 2, hace más de 10 años que lo estoy controlando, lo vengo controlando bien, gracias a Dios. Y bueno, cuando vi la oportunidad de esto, me encantó la idea hace rato, y hacía rato que lo venía postergando también, de un momento para otro, un momento para otro, y hoy se pudo concretar. Yo
soy diabética hace más de 10 años y en su momento tenía intenciones de tatuarme y de insulino dependiente. Y una de mis hijas me decía, mamá, nadie va a entender, tenés que ser algo más específica. Y bueno, que sí, que no, que sí, que no. Y después vi esta movida y dije, sí, es eso, tengo que ir por eso. Y acá estoy. Con un tratamiento con pastillas, metformina. En ese momento cambió nada más que un poco la dieta, pero no bajaban los niveles. No era ni la tipo 1 ni la tipo 2. La mía se llama diabetes tipolada, que está asociada directamente al estrés. Entonces, por eso es que no se regulaba, porque vivía estresada en ese momento, con cuestiones familiares. Lo importante, creo, de todo esto es concientizar y que la gente lo vea, que la gente vea lo que a uno le pasa. Sobre todo que si a vos tenés un problema en la calle o tenés algo, la gente sepa también cómo tratarte. Es fundamental. Y eso es lo mejor que nos puede, que se puede hacer. El tatuaje visibiliza algo tuyo que no está a simple vista. Yo me hago controles semestrales y bueno, fue subiendo hasta que un día se disparó y me hicieron una hemoglobina glicosidada y ahí salto que era ya. Normal, si se quiere, con mayor cuidado en cuanto a la alimentación. Tenés que hacer ejercicio, tenés que dormir bien y no tenés que saltear comidas, que eso era lo más dificultoso para mí, porque yo por ahí comía una vez a la mañana, después todo el día nada. Es una enfermedad muy silenciosa que afecta a los órganos. Afecta mucho los riñones, afecta la vista. No perseguís los síntomas, te la tapa la enfermedad. O sea, tenés que replantearte la vida de otra manera. Todos los días es algo nuevo, es un aprendizaje, nunca se termina. Continuamos con este programa especial de diabetes, pero quiero contarles de qué se trata esta actividad. Nosotros tatuamos a personas que padecen esta enfermedad, ya sea diabético tipo 2 o diabético tipo 1. ¿Qué significa este tatuaje? Este tatuaje literalmente le puede salvar la vida a una persona que esté atravesando la enfermedad y que tenga alguna descompensación en la vía pública. Quiere decir de que la gente cuando se desmaya, en el caso de ser diabéticos, si la glucosa la tiene alta y se le da alguna bebida azucarada o azúcar o algo que tenga que ver con esto, puede llegar a empeorar el cuadro. Pero si esa bebida azucarada no se la dan a una persona que está con la glucosa baja, puede también ser un cuadro muy severo. Así que lo que hacemos con estos es tatuarle en la muñeca derecha, no en la que va el reloj, en la muñeca derecha donde se toma el pulso, qué tipo de diabetes tiene y grupo y factor de sangre. Así que lamentablemente o por suerte ya nos ha llegado información de gente que se ha descompensado en la vía pública y que ese tatuaje quizá hasta le pudo haber salvado la vida. Esta actividad la hacemos de forma gratuita el último viernes de cada mes y tratamos entre 20 y 40 personas que llegan a Mandinga para realizarse este tatuaje que para nosotros no es sanador, pero quizá puede llegar a ser salvador.
tengo 35 años y 25 ya de diabético. Soy del barrio, los conozco de pasar todo el tiempo. Siempre tuve la idea de hacérmelo, no sabía el cómo y bueno, se dio como que cerró todo. Soy Rosana, llego acá a hacerme el tatuaje porque lo sigo de hace mucho tiempo y bueno, y como soy diabética, decidí venir a hacerme el tatuaje. La diabetes tipo 1 es media complicada, te tenés que cuidar por todos lados, pero por más que te cuides en todo lo que te tenés que cuidar, muchas veces los controles no son lo que tienen que ser. Tiene que ver mucho también con los estados anímicos, las reacciones que vos tengas. Yo puedo discutir con alguien y que el azúcar me suba, por más que me haya controlado o no me haya controlado. O sea, es como más minuciosa que lo que sería un tipo 2 o cualquier otro tipo de diabetes. Te cambia toda la vida, pero bueno, esto es importantísimo tenerlo y que la gente, si me descompongo en la calle o me baja mucho el azúcar o lo que sea, sepan cómo poder ayudarme y es importantísimo tenerlo. El levantarme, siempre levantarme y desayunar. No hay posibilidad de que salga de mi casa y no desayune. Salís a la calle sin desayunar y no sabés si llegás. Y después, bueno, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Por lo general ayuda mucho el contexto de gente que tenés alrededor. Si esa gente te acompaña, como me pasa a mí en mi casa, es más fácil. Por ahí, si no te acompañan tanto, es más complicado. Si bien no es culpa del resto de las personas, porque el diabético soy yo, no los demás, por ahí te ofrecen algo que no tenés que comer o no tenés que tomar y vas a decir, bueno, una vez que lo haga, no lo haga, no pasa nada. Y justo ese día tenías el azúcar alta y fue justo lo que no tenías que hacer. Entonces, si la gente que tenés alrededor te acompaña, es mucho más fácil y mucho mejor. Es una enfermedad para toda la vida y bueno, hay que tomarla con responsabilidad y tratar de hacerlo día a día lo mejor posible para tener una vida saludable. Gente, quiero contarles que vuelve el Tattoo Show, vuelve la expo más importante de la historia del tatuaje argentino y quizá una de las más importantes del mundo. Vuelve con todo y esta vez será en Tecnópolis. 7, 8, 9 de marzo 2025 se viene con todo. Viene renovada 100%, muchos más stands, muchos más invitados, mucho más música, mucho más rock and roll y mucho más de lo que todo el Tattoo Show solamente sabe aportar. Aprovecho para invitarlos a ver todas las imágenes que van a pasar ahora durante el año. Vamos a ir compartiendo con ustedes todo lo que fue el Tattoo Show. No el último, sino todas las ediciones anteriores para que ustedes vayan vibrando y calentando motores para sumarse a esta fiesta única acá en Buenos Aires, Argentina, que llamamos Tattoo Show. We'll be right back.
nombre es Patricia, soy diabética desde hace poco, un año y pico. Tengo diabetes tipo 2. Estoy al borde de la insulina, muy al límite de la insulina. Mi nombre es Alejandra y llegué acá por una publicación que vi en la tele. Que yo sepa, estoy diagnosticada hace menos de un año y tengo diabetes tipo 2. En la calle, como suelo desmayarme en casa, y tal vez pasa algo, lo primero que van a pensar es, uy, te bajo la presión, me dan algo dulce y es contraproducente, más que nada por eso. Concientizar, sí, como personal de salud también, cuando nosotros por alguna cuestión tenemos que ver a una persona, se revisan los brazos y esto de la persona estar tatuada agiliza y hace que no nos mandemos macanas. Empecé con los cuidados necesarios a tomar la medicación, a hacer una dieta estricta, pero evidentemente esto es producto de los nervios. Mis valores rondan entre los 240, 250 en ayunas y después a veces están entre 270, 290, 300, he llegado a tener 400. Yo trabajo en salud, me dedico mucho a ancianos, no en este momento, ya estoy inactiva, me dediqué a ser madre, pero vuelvo a decirte, todo lo que indique patologías que tengamos y que la podamos manifestar para agilizar el trabajo del personal, está impecable. La diabetes es lamentablemente una enfermedad autoinmune, puede ser diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. En nuestro caso, tengo a mi hijo más chico que es diabético tipo 1, por eso empezamos a hacer esta actividad, porque entiendo de lo grave y de lo problemático que puede llegar a ser que esa persona se descompense y no tenga una asistencia correcta. Cada una de estas personas tiene una historia de vida, una historia de superación, y es importante que ustedes las conozcan. Así que, si tienen alguna persona que esté atravesando esta enfermedad, háganle saber que acá en Mandinga los estamos. Bueno, mi nombre es Estela. De la diabetes me enteré hace un año, no llega un año y medio. Fue de casualidad. Me enteré a raíz de que me había hecho un prequirúrgico para hacerme una cirugía de la vista. Cuando me llegó el turno para ir a ver al médico ya para operarme en pocos días, me enteré ahí de los valores de la glucosa que los tenía por las nubes. Mi nombre es Natalia Gordillo. Mi nombre es Carmen. Natalia es mi hija. Hola, mi nombre es Giselle. Soy Gordillo también. De hecho, me anotó mi hermana para que vengamos. Con mi papá también, que es diabético. Y bueno, acá estamos. Ya todos tatuados. Ah, nos hizo en grupo. Somos todos dulces. Todos diabéticos. Soy Santo Tomás Gordillo. José Ismael Gordillo. Sí, es un tatuaje del cual yo nunca estuve conforme con esas cosas. Nunca me gustó. Pero esto es un mal necesario. El hecho de que ustedes estén haciendo esta campaña es muy importante. Mi papá era anti tatuaje total y ahora cuando veo lo de la campaña, sí, de una.
muy importante, porque nosotros con la enfermedad que tenemos nos pueden producir cualquier crisis, y si la gente no sabe, no nos puede ayudar. Mi señora no quiso ser menos, dijo, bueno, yo también. Sí. Yo tengo tipo 2. Yo también. Sí. Tenemos todos los aparatos para tomarnos todos los días el remedio, claro. Pues para tomarte la azúcar sanguínea, así que... Claro. En casa la mayoría. Es difícil cuando es uno solo en la casa y el resto puede comer ciertas cosas que uno está prohibido, digamos, por así decirlo, ¿no? Prohibido porque te hace mal. En la calle la gente, por cualquier cosa, la gente no te conoce, no tiene idea de lo que vos estás cursando, y está bueno que se enteren, porque el manejo no es el mismo, ¿no?, para una persona con esto. Gracias, amigos, por acompañarnos en otro nuevo capítulo de Mandinga. Quiero que sepan de que esta jornada que hicimos hoy se repite una vez al mes, y si estás atravesando esta enfermedad o tenés algún pariente o conocido que nos necesita, solo tienen que llamar y pedir un turno. Así que síganos por nuestras redes sociales, pueden seguirnos por nuestro canal de YouTube, por Instagram, por Facebook, y no olviden, todos los martes, 20 horas, Canal de la Ciudad y nuestro canal de YouTube, la televisión argentina se tiñe de tinta y rock and roll. Así que gracias, amigos, por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Acción. No me acuerdo, pero vamos a vuelta, dale.